Rebus, vamos a mostrar al nuevo personaje, muy difícil de recordar y siguiendo la tradición de las arañas. Bueno, primero vamos a ver con el hombre araña, vamos a hacer tres peleas. Me encanta que tiene acción rápida y tiene en la tela. Vean qué bonito. Después vamos a aprovechar la telaraña. Aunque es nivel bajo. ¡Ay, te va el cubazo! Ya llegó Havok, el maldito. El cual me va a quitar mis... Vamos a... Mi agente va a estar ahí nada más de vigilante. Este no me interesa mucho. Y ahora sí. Acción gratis, miren. Dice acción gratis. ¿A quién, a quién, a quién? Sensor de combate. A Havok. Ah, me esquivó, no importa. Y crítico asegurado. ¿Contra quién, contra quién? Contra Havok. Perfecto. Y ahora sí, viene Mini Spider-Man. Que ya está bien potente. Vamos a aprovechar que está vulnerable a mí. Ya llegó el vacío oscuro. Ahí va la Spider-Win. El vacío oscuro no me gusta mucho porque me va a dar a mí mismo. Bueno, por lo menos matamos al... a la gente. Bien, el hombre araña. Esquivando. Causa dolor, pero lo más seguro es que el dolor me lo causa a mí. Entonces, vamos a darle... a mi propio agente. Bueno, por lo menos me esquivé yo mismo. Ah, no seas manchado con el... Bueno, bienvenida al equipo. Le dieron su novatada a mi pobre Spider. Bien. Ahora sí se va a poner esto interesante. Me aplicaron ciertas cositas, pero no me interesa mucho. Aún así puedo seguir aplicando sensores de combátila. Y ahora sí. Toma, Havok. Vamos a tener que aturdir a... Ah, me esquivó. Ah, pero no contabas con mi... Estoy ocupando el set arácnido. Y nos queda el jinete de la peste. Está bien así mi Spider-Win. Gwen, o como le quieran decir, va a estar más loco. Vamos a ver si podemos aplicarte. Me encanta que pega dos veces este ataque. ¡Órale! ¿Cuánto baja esta cosa? Con razón la tienen. Ya va a morir mi Spider-Man. Pero pues... Vamos con la segunda pelea. La primera como que me lo dejaron medio muerta a mi Spider con capucha. Vamos a ver si en esta me va un poquito mejor. La pobre está apenas en nivel 9. Por lo menos esquiva. Tiene buena evasión. Yo creo que vamos a darle primero a la gente. Dale. Para que no se nos ponga loca. Aunque la encantadora también me preocupa. Va a empezar con sus hechizos mágicos. Y la manga del muerto, una defensa muy común en este PvP. Ya empezó con sus cosas locas. Por lo menos esquivó el primero. Contraatacó. Vientos. Vamos a esquivar ahora sí. ¡Oh, demonios! Maldita encantadora. Mi antivenom, espero que resista los guamazos porque se vienen tiempos difíciles. Máscara de vigilante. El agente va a empezar a hacer de las suyas. Entonces hay que doblegarlo antes de que empiece de locuaz. Una pistolita y múdrete. Bien. Eso nos deja... Vamos a matar al... Yo creo que a la encantadora.
Ya que anda de encantadora. Ándale, ándale, ándale. Desangrándome. Vamos, vamos. Lástima que sigue ella. Ya me amenazaron de muerte. Espero no cumpla sus promesas. Encantamiento. Bueno. ¡Ah! Nos eliminamos la encantadora. Perfecto. Está 2-3. Nos queda ahora sí, tú contra mí. Bien. Vamos a dejar que haga de las suyas. No me interesa mucho matarlo. Ah, sí, grandioso. Vamos a aplicarle en la tela. Ah, me acobardó. Entonces vamos a purificar a ese jinetito. Un poco de ponzoña. Y módrete. Vamos con la siguiente. Y bueno, vamos con la tercera batalla de esto que es Mercurio Bruja Escarlata contra mi equipo. Que aunque mi Venom tiene imagen espejada, recibió unos cuantos golpes. Vamos a matar primero al Mercuriano, que es el que me va a interrumpir más. Y aparte es vulnerable a mí. Así que o mueres o mueres. Bueno, tenemos a su protección. Sigue protegiendo. Órale. Se le une, me interrumpe. Bueno. Vamos, Venom. Ya me aturdieron. Exacto. Ya me aturdieron. Bueno, luego por eso me complico las batallas porque ocupo héroes no tan buenos contra héroes muy buenos y bueno, se hace un verdadero relajo esto. Vamos a darle a la gente, ya que le encanta morir, pues módrete. Me esquivó para colmo el Mercuriano. Bueno, tengo refuego, tengo contraataques. Bueno, una batalla que está prácticamente está perdida. Me interrumpe. Bueno, mi Spider-Wing no puede hacer nada. Mi Venom no se transforma. Maldita sea. ¿Qué onda con esta batalla? Hasta que por fin podemos matar a Mercurio. Ah, cómo me las complico estas batallas. Bueno, por lo menos con ese ya me dio un turno de más. Aunque me absorbe energía. Ellos utilizando sus mejores estrategias y yo probando así como si nada. Vaya, hasta que Venom hace algo de provecho. Pero esta batalla está más perdida que otra cosa. Lo único que me va a beneficiar es que la Bruja Escarlata, entre comillas, es vulnerable a mí. Pero no olvidemos que todo depende de este golpe. Bueno, lo conseguimos. Lo que me encanta es que es vulnerable a mí este tipo. Una mordidita. Y exacto. Ahora vienen las consecuencias de utilizar tus armas. Aunque me absorbas energía. Perdí un turno. Pero pues aún así le dio tiempo de atacarme. ¿Cómo lo ven? Buenas estrategias, estoy a punto de morir. Me quedan
unos cuantos golpecitos. Me estoy desangrando. Y me acobardó. Pero me queda mi golpe final de Venom. Pues vamos con la cuarta batalla. Casi pierdo esta. La última batalla. Como ustedes me lo pedían, tenemos a mi Spider-Man Noir contra Mercurio. Por lo menos nos interrumpe. Disparo primero y después pregunto. Va a ser buena combinación. Tenemos mi set. Creo que aquí el más peligroso va a ser... Bueno, tuve buena suerte con esta, con este equipo, ya que el agente va a morir antes de que pueda hacer algo. Y vamos a dejar a Mercurio y al Hulk a ver qué pueden hacer, porque esta gente ya está muerto. Es vulnerable a mí y no tiene nada que me pare. Soy el imparable. Ah, no, ese es otro pedazo. Está todo listo. Vamos a ponerlo en... ¿qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo? Vamos a quitarte el Mercurio de aquí un poquito. Exacto. Ahora sí. Ah, me esquivó el desgraciado. Pero vamos a aprovechar adicional contra objetivos, aunque seas... Bueno, ya pasó a la historia. Vamos a aplicar máscara. Esta batalla ya la tengo bien controlada. No fue tan complicada como las anteriores, pero te hacen sufrir estos niveles. Pues tenemos todo controlado. Vamos a pasar un poquito de turno. Hulk no va a hacer gran cosa. Y nos vemos en el próximo.